Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Santa Rosa está cumpliendo este año 95 años de haber iniciado como una comunidad, porque no fue parroquia en un principio, fue una comunidad, una capilla, y de ahí se formó en la Gran Santa Rosa. Sabemos que en la historia de San Fernando, pues existió la misión de San Fernando, que se puede decir como que es la madre de todas las parroquias del Valle de San Fernando. De ahí surgieron algunas parroquias, y entre ellas pues fue Saint Ferdinand, que es la parroquia que está cerca de Santa Rosa. Y de esa parroquia surgieron algunas capillas que se volvieron parroquias, y entre ellas pues es Santa Rosa. Así que pues estamos de manteles largos durante todo este año, cumpliendo los 95 años, se podría decir, de iniciar esta obra de Dios, esta gran obra de Dios. Y ahí se ven a veces los frutos de la obra de Dios, cuando va creciendo y creciendo. Cuando uno, a pesar de las diferentes situaciones que se viven, las cosas siguen adelante. Y yo creo que si vemos la vida de esa manera, como una oportunidad de crecer, nos ayuda. La iglesia, aún en sus momentos difíciles, ha sido los momentos en los cuales han surgido más vocaciones, han surgido congregaciones y han surgido más laicos comprometidos. Yo por eso pienso que a lo mejor esta situación que vivimos de la pandemia, en este tiempo, yo creo que va a ser un giro para la iglesia, un giro para el mundo, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo de diferentes maneras, ¿verdad? Según algunos medios, en algunos lugares donde uno puede checar, ¿verdad?, por internet, ver cómo la naturaleza está dando un respiro por esta situación que está viviendo. Entonces, hay cosas buenas que está trayendo, y yo me imagino que de igual manera para la iglesia va a haber un momento especial. A lo mejor va a ser un momento en el cual, después de que pase todo esto, se va a ver manifestado el fervor que está creciendo ahorita, que está fortaleciéndose cada vez más, y que a lo mejor va a hacer que nosotros los cristianos pues realmente tengamos mayor fuerza y presencia y búsqueda de Dios, del Dios que camina con nosotros, porque a veces pareciera como que nos olvidamos de que Dios está ahí. Yo también estoy confiado de que a lo mejor esto nos ayuda a tener mayor vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada de religiosos o religiosas, o a la vida laical, el compromiso hacia el matrimonio, el compromiso hacia la familia, hacia una vida, pues no podemos decir perfecta, pero sí una vida recta, una vida que sea lo mejor, que lleve a la plenitud. Así que, y este día, bueno, el Papa Francisco pidió también que este día, el 14 de mayo, se dedicara a la oración, se dedicara al ayuno y se dedicara a las obras de caridad. Son las tres maneras en las cuales nosotros hemos vivido a lo mejor la cuaresma, que ya la terminamos, pero parecía como que la cuaresma se extendió hasta la Pascua. Porque yo creo que son prácticas que nos ayudan a nosotros a crecer, especialmente hablando de la oración. La oración es mi relación con Dios, ¿verdad? El ayuno es la relación conmigo mismo. Y las obras de caridad es mi relación con mis hermanos. Todos buscamos tener una relación más profunda en estos tres aspectos de la vida. Una, necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Y la manera de crecer en relación con Dios es a través de la oración. La liturgia, que se celebra, pero bueno, ahorita no tenemos liturgias a lo mejor en las cuales podamos estar presentes. O liturgias públicas, como se le llama, son liturgias privadas que se transmiten a través de los medios sociales, pero esa es una manera de oración. De hecho, la oración más grande que existe en la iglesia es la Santa Misa. Y bueno, y algunos a lo mejor están siguiendo. Y la oración, que puede ser personal, puede ser comunitaria, es una manera en la cual nos relacionamos con Dios. El ayuno tiene una peculiaridad, que es doblegar a nuestro cuerpo. Entonces, enseñarle a nuestro cuerpo que el que manda es uno,
No son las cosas las que mandan sobre nosotros. Hace rato, bueno, no hace rato, ayer, de hecho ayer estaba leyendo de una parte de Santa Catalina de Siena, que ella decía que el Señor le reveló y le dijo, las cosas fueron hechas para ti, no tú para las cosas. Las cosas fueron creadas para ti, no tú para las cosas. Y yo creo que eso me hizo pensar que en el ayuno eso es lo que nos invita, ¿eh? Nosotros aprendemos a doblegar nuestro cuerpo a través de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Y especialmente como el alimento. El alimento a veces pensamos, bueno, fue creado para nutrirnos, para darnos fuerza, para darnos vida, pero no fuimos creados con otros para depender y vivir solamente del alimento. Y ahí es donde yo creo que la riqueza del ayuno, y es una relación consigo mismo, porque cuando uno se siente necesitado, uno empieza a valorar las cosas. Entonces, por eso el ayuno es muy necesario e indispensable. Y la caridad, que es desprenderse de lo que uno tiene para ayudar a los demás, al más necesitado, al que nos necesita. No vamos a dar a lo mejor al que tiene, ¿va? Porque pues ya tiene. Vamos a tratar de buscar al que no tiene, buscar al hambriento, al sediento, al desnudo, al encarcelado, al que está en el hospital. A lo mejor ahorita no podemos hacerlo así, ir a ver a algún familiar enfermo o a las personas en la cárcel, pero a lo mejor una llamada podría ser algo bueno para este día, para cumplir esos tres requisitos que nos pidió el Papa Francisco el día de hoy. Y no solamente le pidió a los católicos, le pidió a todos los creyentes, a todos los que creen en Dios, de todas las religiones, de todas las denominaciones cristianas que existen, que a lo mejor pudiéramos unirnos en este día para ofrecer ayuno, oración y obras de caridad. Si a lo mejor alguna persona como a mí se me estaba olvidando que hoy era ayuno, ¿va? Pero bueno, digo, no caí, digo, no me acordé y ya no desayuné, ¿va? Por eso el nombre desayuno, porque rompe el ayuno, ¿va? Después del ayuno. Bueno, si alguien a lo mejor digo, bueno, pues ya comí algo, ¿va? Pues bueno, pues a lo mejor ofrece en la comida, en la cena, comas algo menos. O a lo mejor decir, bueno, no voy a comer. O no voy a cenar. Digo, lógicamente, los ancianos, los mayores de edad, los adultos mayores y los niños, pues están exentos. Y las personas que están enfermas de los ayunos, ¿va? Pero si estamos en buena condición, jóvenes y guapos, pues bueno, pues hay que ayunar. Hay que ofrecer este día un ayuno por el Señor, un ayuno por esta situación que estamos viviendo, por esta situación para que a lo mejor el Señor nos ayude. Y digo, nos está ayudando, pero a lo mejor que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor está haciendo. Así que, bueno, a lo mejor la otra manera, la oración, ahorita vamos a empezar con la vitamina del día de hoy, que es la oración. Va a ser un momento de oración. Y la obra de caridad, a lo mejor buscar. Digo, a veces la obra de caridad no significa a lo mejor dar alguna cosa o dar dinero. A veces la obra de caridad puede ser un saludar, puede ser un buenos días, ¿cómo está? O el llamar a alguien, o el visitar a alguien, si se puede, bajo ciertas condiciones. Esas son las obras de caridad. Ojalá y el día de hoy podamos hacer una de estas cosas que el Papa Francisco está invitando a todos los creyentes, a todos los creyentes. Repito, no solamente a los católicos, sino de otras religiones, de otras denominaciones cristianas, que nos unamos en este día. Pero nosotros especialmente, porque viene de la voz de nuestro pastor, que es el Papa, pues nosotros poder hacerlo. A lo mejor no tomarlo como algo, como, ah, bueno, pues el Papa, que pida lo que quiera, ¿eh? A lo mejor hacer nosotros, especialmente nosotros los católicos, con esta convicción de decir, quiero ofrecer un ayuno, pero que sea ofrecido, que sea dado. Quiero orar en este día, quiero
cada hora recordarme y hacer un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, por poner un ejemplo. O cada 5 minutos voy a decir, Dios mío, ten misericordia de nosotros, o algo así. La manera que a lo mejor este día sea lleno de oración. Pues vamos a empezar nuestra vitamina del día de hoy. Todos necesitamos vitaminas. Así que a veces es bueno tomar nuestra vitamina, una vitamina que nos nutra desde adentro. Las vitaminas tienen esa función de suplir o de cubrir o de fortalecer un área de nuestro cuerpo, especialmente de manera química. Porque las vitaminas, pues al final de cuentas, en nuestro cuerpo se maneja por varios químicos que van de un lado para otro. Estamos llenos de nutrientes, estamos llenos de a lo mejor de, pues sí, ciertos químicos, ciertas maneras en las cuales se va desarrollando nuestro cuerpo, ¿eh? Digo, ese es como el sistema fisiológico. Decimos, hay un sistema físico, un sistema fisiológico, que es la parte de adentro de todos los órganos y todo cómo se manejan. Y bueno, a lo mejor necesitamos restablecer nuestra alma también así, con una vitamina que la transforme, la nutra, la fortalezca y le dé vida nueva en Jesús. Estamos en el tiempo de Pascua. Pues estamos en el jueves 14 de mayo, día de San Matías. Felicidades a todos los que se llamen Matías en este día. Felicidades a lo mejor a quien está cumpliendo años, aunque no se llame Matías, ¿verdad? San Matías fue uno de los apóstoles. Después de la resurrección, los apóstoles pues eran 11. Porque Judas Iscariote pues traicionó al Señor y pues también decidió suicidarse, que a lo mejor eso fue el gran error de Judas, ¿verdad? Porque una cosa a lo mejor es haberle fallado al Señor, como le falló Pedro, como le fallaron todos los apóstoles, pero no entrar en la desesperación de quitarse la vida. Y yo creo que en la vida debemos de aprender eso, ¿verdad? De que hay situaciones que a lo mejor, de una manera u otra, Dios nos va a perdonar. De una manera, la otra persona nos puede perdonar. O a veces es perdonarnos a nosotros mismos. Pero nunca desear o pensar quitarnos la vida. Porque Dios va a tener misericordia. Nosotros debemos tener misericordia de nosotros mismos. Y aunque a lo mejor la otra persona no tenga misericordia de nosotros, pero siempre va a haber alguien que nos va a amar, alguien que va a tener misericordia de nosotros. Por eso en nuestra mente, si un momento llega a pasar de momento de depresión, de decir, bueno, ¿para qué la vida? Voltea a Dios y di, Señor, gracias por tu misericordia, porque tú me amas, tú me perdonas. Yo necesito perdonarme, yo necesito amarme. Y busca, vas a ver, siempre hay una persona que te ama, que desea sacarte adelante, que está orando por ti. Y si no hay nadie que está orando por ti, yo estoy orando por ti. Porque yo todas las mañanas y todas las veces que oro, oro por aquellas personas que a lo mejor necesitan de una oración. Así que no te sientas solo, no te sientas sola. Porque a veces también una de las cosas que vemos por esta pandemia es que mucha gente entra en la desesperación, entra en la depresión, en la ansiedad. Y necesitamos saber que alguien nos ama y ese es Jesús, ese es Dios. Que alguien ora por nosotros y es la iglesia que ora por todos. Bueno, Judas se quitó la vida, quedaron 11, necesitaban uno más para juntar los 12 apóstoles para representar las 12 tribus de Israel. Y eligieron entre todos. Hubo candidatos y le pidieron, echaron unas suertes y salió Matías. Y Matías pues es el apóstol que suple a Judas y que ahora ya se conforma en los 12. Entonces a Matías es un apóstol. En este día pues pedimos por el Papa, pedimos por todos los
nuevos apóstoles que son los obispos también por ellos. Bueno, dispongámonos a hacer nuestra vitamina, nuestra oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos este himno. Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. ¿A quién acudiremos cuando la fe va herida, sino a vosotros, testigos vigilantes, que anunciáis con palabra poderosa lo que era en el principio, lo que vieron de cerca vuestros ojos y lo que vuestras manos tocaron y palparon del Verbo de la vida? Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. ¿En quién descansaremos la duda y la esperanza, sino en vosotros, cimientos de la Iglesia, que habéis visto al Señor resucitado, y os deis al Espíritu revelar por el fuego y la palabra el misterio de Cristo que estaba oculto en Dios desde los siglos? Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. Es un himno propio por este día de San Matías, dedicado a los apóstoles. Y una de las cosas que pedimos, pues, que se viva en la fe y en la unidad, y especialmente con los apóstoles, que son los obispos, que es el Papa. Y por eso dice este himno: guárdenos en la fe y en la unidad, ustedes que desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre ya estuvieron. Y por eso pedimos esta fe y unidad a ellos, estos apóstoles, especialmente a los primeros apóstoles, que nos ayuden a vivir en esta unidad. Y dice: ¿a quién acudiremos cuando la fe va herida? Porque a veces nuestra fe va herida. Sino a ustedes, testigos vigilantes, que anunciaron con palabra poderosa lo que era en el principio y vieron de cerca con sus ojos y lo tocaron con sus manos, palparon al Verbo de la vida. Qué hermoso, porque realmente los apóstoles tuvieron esa dicha que nosotros no tuvimos, y tampoco los nuevos apóstoles tuvieron, ¿verdad?, de cerca como fueron los primeros apóstoles. El uno, escuchar a Dios, a anunciar su palabra, ver con sus ojos, tocar con sus manos al Verbo de la vida. Y dice: ¿en quién descansaremos la duda y la esperanza, sino en ustedes, cimientos de la Iglesia, que vieron a Cristo resucitado y también oyeron al Espíritu Santo? Y yo creo que este es el gran regalo que nos han dejado los apóstoles a la Iglesia: su testimonio de Jesús resucitado. Sobre todo el que ellos escucharon al Espíritu Santo por primera vez descender en Pentecostés. Que ellos nos ayuden y que ayuden a la Iglesia a crecer en este amor y en esta fe y en esta esperanza que tanto se necesita. Hacemos el Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un hermoso himno, el Salmo 62, que vale la pena a lo mejor después, si lo quieren volver a leer, ¿verdad? Una, porque es este deseo de confianza en el Señor. Saber que siempre vamos a estar sedientos de Dios, así como, como tierra reseca, agostada, sin agua. No sé si han visto una tierra totalmente árida, como hasta se va quebrando la tierra por la falta de agua, y le echas agua y hasta se vuelve a cerrar todas las brechas. Se ve cómo está sedienta de agua, y a veces cómo echas el agua y luego la absorbe. A veces nuestra alma debería estar así, con esta sed, porque está reseca, agostada y sin agua. Que sea esta ansia de Dios, esta sed de Dios. Y dice: toda mi vida te bendeciré, alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Me hace pensar me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Me hace pensar cuando, una vez estaba en una misión que me dijeron que se querían unos huevos estrellados, y me dieron unos huevos y me los llenaron de grasa. Y ya después escuché un padre que dijo: es que para la gente, estamos así, pides de comer, ellos quieren darte lo mejor. Y a veces la manteca, la grasa, para ellos es como algo muy bueno, muy, 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 como que es lo mejor que se puede comer. La verdad que no había experimentado eso hasta que lo vi. Y pienso, ¿verdad? Dios nos saciará así con esta entrega, con darnos lo mejor, que es la grasa, pues la manteca, ¿verdad? Digo, no en el sentido, sabemos que la grasa también es mala, ¿verdad? También daña nuestro cuerpo si la tomamos en exceso, pero en sí, pues tiene especialmente pensando en este salmo, tiene algo de eso, ¿verdad? De pensar que lo mejor pues es el jugo, ¿va? Se puede decir que se puede sacar de un animal. Bueno, pues que el Señor nos dé la gracia de poder tener esta necesidad de darle a Él todo, de darle lo mejor a Él, de dar lo mejor a nosotros y también a los demás, y dar lo mejor en esta vida. Escuchamos la lectura del día de hoy de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19b al 20. Dios nos ha confiado la palabra de la reconciliación, por eso nosotros actuamos como enviados de Dios, como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta invitación que, pensando en San Pablo como uno de los apóstoles, de los nuevos apóstoles, ¿verdad? No de los 12, pero sí de los nuevos apóstoles después de los apóstoles. Que nos invita a eso, a reconciliarnos con Dios. Y dice al final: en el nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Este día de hoy también, yo en el nombre de Cristo les pido que se reconcilien con Dios. Reconcíliense con Dios. Por muchas cosas, buscar siempre reconciliarnos con Dios. A lo mejor no podemos hacerlo a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor en este día también ofrezcan un acto de contrición, y si no van a hacer un acto de contrición, díganle: Señor, perdóname por todo lo que he hecho.
Perdóname por lo que hice ayer, lo que hice a lo mejor antier o algo que a lo mejor siempre hacemos algo que a lo mejor tengamos que pedirle perdón y reconciliarnos con Dios. Respondemos a la palabra. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su mensaje. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su mensaje. Hacemos el cántico de Zacarías. Hace falta que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace falta que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Aleluya. Hacemos nuestras preces. En la fiesta de San Matías presentemos nuestras oraciones a Dios por la iglesia y el mundo. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Por la iglesia que fundaste sobre los apóstoles, haz que no deje de anunciar la buena noticia de tu salvación. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José y todos los obispos, que como San Matías sean testigos de la resurrección de Jesucristo y comuniquen la alegría que Él nos ha traído. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Por todos los carismas que hay en la iglesia, para que quienes participan de ellos pongan sus dones al servicio del cuerpo místico y así el mundo pueda conocer tu amor a los hombres y mujeres. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Por quienes luchan contra la iglesia o desconfían de ella, hazles descubrir que tú no quitas nada al hombre, sino que colmas con tus bendiciones a quien te abre el corazón. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Pues seguimos pidiéndole al Señor por esta situación que estamos viviendo, la pandemia, que este día que vamos a vivir de oración, ayuno y obras de caridad pueda ser un momento para renovarnos y para que se termine esta situación. Que el Señor dé sabiduría a quienes tengan en sus manos o tengan en sus mentes o tengan en sus capacidades el poder solucionar esto, que se pueda hacer y pueda ser una realidad para nosotros. Roguemos al Señor. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Pues pedimos pues que también el Señor ayude a aquellos que se están enfrentando de manera más directa en los hospitales, en los centros comerciales, tiendas de servicio, a los policías, los bomberos, o algunos otros negocios que han abierto y que se están exponiendo al contagio. Que el Señor los proteja, el Señor los ayude y que pues se detengan también estas
estas propagaciones de la infección, de este virus, roguemos al Señor. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Pues ahora en silencio quiero que cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Por esas necesidades roguemos al Señor. Tú que eres nuestro Padre, escúchanos. Y ahora, confiando en el Señor, pues hacemos esta oración que Él mismo nos enseñó y que fue transmitida por todos los apóstoles y de generaciones en generaciones. Decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a nuestra Madre Santísima, también ella como Reina de los Apóstoles, como protectora de toda la Iglesia, que nos ayude en estos días. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, vamos a escuchar este relato, esta historia, que se me hace muy interesante. Lógicamente, a veces en los niños encontramos cosas tan sabias que a veces, con tantos estudios, a veces uno no llega a comprender, ¿verdad? Y a veces por eso es bueno escuchar a los niños, platicar con ellos, a ver, preguntarle cosas, a ver qué dicen. Porque a lo mejor ellos, en su inocencia, en su ingenuidad, pero también en esta apertura que los niños pueden tener a la vida, a Dios, a las personas, pues hay una gran sabiduría. Me imagino que todos tuvimos cuando éramos niños, pero pues la hemos perdido esta capacidad de, desde lo simple, encontrar a veces respuestas a nuestras vidas, a nuestras preguntas. Esta meditación nos habla un poco de eso. Le preguntan a los niños y los niños responden, ¿qué significa amor? ¿Qué significa amor? Vamos a escuchar y a lo mejor comentamos algunas cosas. Dice, un grupo de profesionales le propuso a varios niños en edades de 4 a 8 la pregunta, ¿qué significa amor? Y las respuestas obtenidas fueron más amplias y profundas de lo que cualquiera pudo imaginar. ¿Qué significa amor? Dice un niño, amor es el primer sentimiento que hay antes de que todas las cosas malas aparezcan. Amor es cuando mi abuelita empezó a padecer artritis y no podía pintarse las uñas de los pies, así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo, aun cuando empezó a padecer artritis en sus manos. Eso es amor. Amor es cuando alguien te ama, es cuando alguien te ama
La forma en que esa persona dice tu nombre es diferente. Sabes que tu nombre está seguro en su boca. Amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone una colonia y salen juntos y se huelen mutuamente. Amor es cuando sales con alguien a comer y le das la mayoría de tus papas fritas sin hacer que esa otra persona te dé de las suyas. Amor es cuando alguien te hace daño, te enojas mucho, pero no le gritas porque sabes que eso herirá sus sentimientos. Amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella prueba un poquito primero antes de dárselo para estar segura de que sabe bien. Amor es cuando besas todo el tiempo, luego te cansas de besar, pero aún quieres estar junto a esa persona y entonces se hablan más. Amor es lo que hay en el cuarto contigo en Navidad, si dejas de abrir los regalos y escuchas. Amor es cuando le dices a alguien algo malo acerca de ti mismo y tienes miedo de que no te quieran más, pero te sorprendes de que no solo aún te aman, sino que te aman aún más. Amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y él la usa todos los días. Amor es como una viejita y un viejito aún son amigos después de conocerse muy, pero muy bien. Durante mi primer recital, yo estaba en el escenario muy asustada. Miré a toda la gente que me estaba viendo y vi a mi papá saludándome y sonriéndome. Él era el único haciendo eso y entonces ya no sentí miedo. Mi mamá me ama más que nadie. Nunca verás a nadie más besarme por las noches antes de irme a dormir. Amor es cuando mami le da a papi el pedazo de pollo más grande. Amor es cuando mami ve a papi sudoroso y oloroso y aún así le dice que es más guapo que Robert Redford. Bueno, ya a lo mejor ya tiempo atrás, ¿no? Amor es cuando tu perrito te chupa la cara, te lambe la cara, aun cuando le has dejado todo el día solo. Yo sé que mi hermana mayor me ama porque ella me da toda su ropa que no usa y después ella tiene que ir a comprar otra. Uno no debería decir te amo, a menos que realmente sea así. Pero si realmente amas, deberías decirlo. La gente se olvida de ello. Bueno, son varias respuestas que los niños dan, ¿verdad? Estos niños de 4 a 8 años, pero algunas realmente son muy sorprendentes, ¿verdad? A veces uno no puede imaginarse las respuestas que puede haber. Y a veces dicen, bueno, pues viví, como el primer niño, ¿verdad? Dice, vivimos en el amor hasta que algo malo aparece, ¿verdad? ya ahí es donde ya el amor como que como que se pone en duda, ¿eh? Y dice en los detalles, como el abuelito pintándole las uñas a la abuelita cuando tiene artritis, que no puede agacharse, cuando alguien dice tu nombre, que se suena, hasta suena con amor, ¿verdad? Dice cuando una muchacha se pone perfume y el muchacho se pone también su loción, salen juntos y se huelen mutuamente, ¿verdad? Cuando a veces le das de lo tuyo a otra persona y a veces sin esperar que la otra persona te dé, eso es amor. Cuando no hay, como que tiene que haber reciprocidad, o tiene que corresponder, o tiene que ser yo te doy, tú me das. Cuando a veces te quedas callado porque en medio de los gritos y el enojo, para no herir los sentimientos. Alguien que te hace sonreír aún estando cansado, eso es amor porque requiere un esfuerzo más. Cuando mamá hace el café para papá, dice, ¿eh? Y la mamá lo prueba
primero antes de dárselo para estar segura de que sabe bien. Y bueno, que amor es cuando es más allá de los besos, ¿verdad? Amor es cuando en Navidad te abres regalos y también escuchas a los demás. Cuando dices algo malo de ti y los otros te aceptan y te aman más por ser sincero, por compartir. Cuando le dices a alguien que se ve bien con eso y la persona lo usa todos los días, ¿verdad? Eso es amor según los niños, ¿verdad? Y bueno, cuando permanecen juntos, aún ya siendo viejitos, y siguen conociéndose y siguen amándose más. A veces cuando nos sentimos solos y aparece esa persona que amamos o que nos ama y nos da seguridad. Darle pequeños detalles como darle un beso a alguien en la frente para despedirse, para la noche, como la mamá o el papá puede hacer por los hijos, eso es amor también. Y yo creo que al final de cuentas el amor se manifiesta en muchas cosas, ¿verdad? Y tiene muchas maneras de expresarse, pero al final el amor significa Dios. Dios es amor. El Señor nos muestre ese amor que tiene por nosotros. Que lo veamos en pequeños y en grandes detalles. Dios te ama, Dios me ama, Dios ama a todos. Que este día podamos vivirlo, pues en esa entrega, en oración, en ayuno y en obras de caridad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Vivan este gran día con gran amor, con gran entrega y con gran alegría. Dios siempre está con nosotros. Amén.